Los detalles de las primeras vacaciones de verano de la princesa Leonor alejada de sus padres, los reyes Felipe VI y Leticia. El periodista Alejandro Entrambasaguas ha revelado algunos detalles sobre las próximas vacaciones de verano de la princesa Leonor sin sus padres, el rey Felipe VI y Leticia. Después de un año la mar de intenso, y tras la ajetreada jornada por el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, 56 años, y Leticia, 51 años, la familia real fija sus miradas en las ya próximas vacaciones de verano. Cada año los reyes y sus hijas ponen rumbo al Palacio de Marivent en Mallorca, donde nos deleitan con su posado veraniego y surgen, como no puede ser de otra manera, los rumores sobre si aparecerán o no el resto de miembros royal, como las infantas Elena y Cristina. No obstante, es muy probable que este año haya una novedad. ¿Cuál? Al parecer, la princesa Leonor, 18 años, querría disfrutar de unos días de vacaciones por su cuenta, alejada de sus padres. Así lo ha comunicado Alejandro Entrambasaguas en el programa Fiesta, donde ha ofrecido todos los detalles de lo que será un hito en la relación entre la heredera al trono y sus progenitores. Según el periodista, hace dos semanas, Leonor tuvo una conversación con sus padres en la que se planteó la posibilidad de pasar este verano con su grupo de amigos de la Academia General Militar de Zaragoza, que son los que vimos en el comentado besamanos del pasado 12 de octubre, ha explicado. ¿Cuáles son los planes de vacaciones de la princesa Leonor? Entrambasaguas ha señalado que la futura reina estaría valorando tres escenarios para estas vacaciones veraniegas con amigos, concretamente entre 5 y 8. Tres ubicaciones situadas en España en las que la princesa Leonor podría disfrutar de unos días de ocio y libertad. Son tres ubicaciones en las que hay casas de sus compañeros de promoción, ha dicho Alejandro. ¿Y cuáles son estos emplazamientos? El reportero del programa de Emma García los ha enumerado, uno a uno. El primero en Rota, al lado de la base militar, y al lado de un campo de golf muy conocido, ha explicado antes de añadir el siguiente. El segundo, al lado de la playa de la Barrosa, entre Santic Petri y Roche. Es posible que la vivienda se encuentre cerca de Conil de la Frontera. La última ubicación comparte una característica con las dos anteriores, está en zona de costa. Y el tercero, que puede ser que sea el definitivo, una urbanización en Cabo de Palos, en Cartagena. Esta última localización sería la más adecuada por una cuestión de seguridad, ya que la casa del rey vería relativamente sencillo de controlar porque está plagado de calas. Y es más fácil cuidar a la princesa en una cala que en la playa de la Barrosa, que es kilométrica, ha explicado el periodista. Estas vacaciones durarían un fin de semana largo, es decir, una escapada veraniega de lo más común durante la segunda quincena de julio. De momento no ha habido confirmación alguna ni se sabe cuál será la opción escogida, pero según Entrambasaguas es muy complicado que se pueda llevar a cabo. Aún así, no hay ningún escenario cerrado porque hace unos días se ha visto a un equipo de seguridad de la Casa del Rey en la urbanización de la Casa de Cabo de Palos. La escapada estival que podría entristecer a los reyes Felipe VI y Leticia. La posibilidad de que la princesa Leonor hiciera una escapada con amigos empezó a plantearse hace algunas semanas. Semana ya apuntó que la joven podría estar valorando realizar estas vacaciones breves con sus compañeros de la Academia General Militar para despedirse de forma definitiva. Cabe pensar que, después de pasar un año sin separarse apenas, ahora todos ellos emprenderán caminos distintos. Tiene un grupito más cercano, pero en general se lleva bien con todos, habría dicho el entorno de la princesa, según el citado medio. Aunque este tipo de vacaciones son habituales en jóvenes de la edad de la princesa, y que sus padres están felices de ver a su hija totalmente integrada, esta escapada podría entristecer a Felipe y Leticia. El motivo es que, después de un año separados por sus obligaciones educacionales, no sería de extrañar que los monarcas quisieran pasar más tiempo con sus hijas antes de que ambas vuelvan a irse.
Y es que antes de septiembre, Leonor ya se habrá embarcado en su nueva aventura, la Academia Naval de Marín, en Pontevedra. De esta manera, después de todo un año lejos de su familia y centrada en su formación, la joven no tendría tanto tiempo como otros veranos para pasar con su familia. Aún así, no cabe duda que Leonor sacará tiempo para viajar a Mallorca con sus progenitores y su hermana, como cada año, para regalarnos el ya icónico Posado Real.